¿Qué dice, señora? ¿Cómo anda, señor? Despierte, aguante, corazón, aguante. Ahí lo vamos despertando, vamos preparándonos para la misa. Hoy me tocaba formación, así que por eso me demoré un poquitito más. ¿Qué dice, doña? ¿Cómo andamos, don? Ya se viene la misa, ya se viene. Hoy es el día de Santo Tomás Moro. Saludamos a la gente de Santo Tomás Moro el día jueves. Día dedicado a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los sacerdotes. Vamos a ir preparándonos, vamos anotando las intenciones de la Santa Misa, vamos poniendo todo en las manos de Él, vamos poniendo todas las inquietudes que también vamos teniendo. Vamos anotando todas las intenciones. ¿Qué dice, doña? ¿Qué dice, don? Ya aparece doña Ani. Ya aparece don Juan Carlos. Ahí, ¿quién más está? Hola, doña Marcela. ¿Cómo le va? Vamos, ahí estamos. Vamos poniéndonos. Vamos a ir ofreciendo la Santa Misa por las distintas intenciones. Hoy día jueves la voy a poner por mí. Voy a ser medio egoísta. No, mentira. Vamos a hacer un poquito también pidiendo por los curas, ¿sí? Vamos, reza, hay que pedir por los curas. Mirá que estamos en tiempos difíciles, nos vamos quedando sin cura, así que hay que rezar. Eso, muchas veces nos quejamos, nos decimos, bueno, hay cura. Y sí, no hay, es la realidad, no hay cura, compadre. Así que hay que pedirle a Dios que nos dé una manito, que nos ayude para tener más cura. Y si usted tiene cura, no le pegue la crítica todo el tiempo y déle una manito, ¿sí? Ayúdelo también, que eso también somos humanos, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No se olvide de anotar las intenciones. No se olvide la gente de Córdoba. 27 estaremos por ahí. 28 también. 27 en el Colegio del Huerto, que cumple 150 años. 28 estaremos ahí, en la Catedral de Córdoba. Vamos a comenzar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, escucha mis plegarias e ilumina mi corazón con la gracia del Espíritu Santo, para que pueda celebrar dignamente tus misterios, servir fielmente a tu Iglesia y amarte con eterna caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos las lecturas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes, con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad de vida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado, o se recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque, aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo y delante de todos.
¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he soportado a otras iglesias, aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque no me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que la aman desean comprenderlas. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Su obra es esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Tus obras son verdad y justicia, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Han recibido el Espíritu de hijos adoptivos, aleluya, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, el Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes que se los pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, señoras y señores. Qué palabras duras de la primera lectura, ¿eh? San Pablo diciendo, muchacho, yo he estado laburando para ustedes y he tratado en ningún momento de hacerle carga. Hasta me he bancado económicamente yo solo, así que no me vengan a chiflear. Mirá qué interesante. Pero bueno, eso lo dejo, meditalo vos después por ahí. Pero ahora vamos a meternos en el Evangelio. Y va a decir, no hablen mucho como hacen los paganos, porque cuando muchos hablan serán escuchados. Dios sabe tus faltas, Dios sabe lo que vos necesitás, pero también te tengo que aclarar que toda decisión que implica tu vida también es enfrentar las faltas que también tenés en tu vida. No podés tener todo en la vida, ya me cansé de decirte eso y te lo voy a seguir diciendo. Ahora voy a un pasito más.
Para vivir la vida verdaderamente tenés que saber tomar decisiones. Pero nunca, 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 ni por tu hijo, ni por tu mujer, ni por tu marido, ni por la gente que quieres, ni por tus amigos, ni por una cuestión de trabajo, ni por una cuestión económica. Nunca, 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 nunca tomes una decisión que después no la puedas mantener. Nunca, nunca, nunca tomes una decisión que después no la puedas mantener. Por supuesto, hay que orarla, hay que rezarla, hay que pedirle. Pero si vos sabés que tus fuerzas no te van a dar en un futuro, no tomes la decisión de antemano. Por más esfuerzo que sabés que va a implicar y que no lo vas a lograr, ¿por qué tomas decisiones desde algo que sabés que no lo vas a poder mantener? Por eso mira bien la situación, enfrenta bien las situaciones, porque las faltas después se hacen grandes. Este es el camino de tu vida. Ahí entra, ahí aparece, ahí vos te tenés que enfrentar, es ahí donde vos tenés que chocarte con vos y decir, bueno, ser realista, vivir en la realidad. Y decir, bueno, esta es mi situación, esta es mi realidad y tengo que asumirla, tengo que saber enfrentarla. Por ese mismo motivo, querido amigo, querida amiga, en toma de decisiones de tu vida, en todas las implicancias que tomes en tu vida, por favor, pensá, ¿esta decisión la voy a poder mantener en el transcurso del tiempo? ¿Esta decisión me da crédito a mantenerlo? Porque si no, te estás mintiendo. Y cuando uno se miente, empieza tarde o temprano a sentir las faltas. Y no es fácil. Por eso, querido amigo, querida amiga, piense bien las decisiones que tiene que tomar. Y pensá bien si realmente vas a poder mantener esa decisión. Si tenés las herramientas y el coraje para saber enfrentar lo que se viene. Todo puede uno enfrentarlo, sí. Pero también tiene que tener la base de su realidad. No podés vivir en un espiritismo en donde no es la realidad. Es que Diosito me va a ayudar, padre. Yo sé que Diosito, sí, sí, Diosito te va a ayudar. Pero las bases las tenés que poner vos. No me vengas con eso de ese espiritismo o esa espiritualidad desencarnada. No, 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 no. No caigas en un falso misticismo. Eso no es bueno. Es que el poder de Dios me va a ayudar. El poder de Dios, sí, 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 sí. El poder de Dios está. No te preocupes de eso. Pero sé realista. Sé realista. Es que yo quiero, padre, que usted le imponga la mano a mi hijo para que él pueda estudiar y esto. Y no, pará, pará. Incitarlo a que siga la disciplina del estudio. Yo sí puedo imponer las manos, pero no va a ser pases mágicos. Enfrenta las decisiones de tu vida sabiendo que tenés que mantenerlas después. Y si tenés las herramientas para mantenerlas después. Pero pasa un segundo punto, la oración. Que tu oración se haga vida y tu vida se haga oración, como decía San José María, ¿no? Es necesario también recordar que tu vida es como el latido del corazón y el latido del corazón es la oración, ¿no? Esto de que no es necesario que busques un espacio, un momento, un tiempo. No, no. Tu oración tiene que ser en lo cotidiano, en lo constante, en lo de cada día. Ahí está tu tiempo de oración, ahí está tu espiritualidad, porque vos estás viviendo esa espiritualidad en lo cotidiano, en lo de cada día. Cuando estás caminando, Señor, te encomiendo esto, Señor, te encomiendo lo otro. Cuando estás hablando con alguien, ay, Señor, ayúdame con esta persona. Es decir, no lo escapes, no lo dejes de lado. Tu oración es el constante andar, es el constante caminar. Es como que estás hablando con Dios todo el tiempo. Por eso es oren, no recen, no es lo mismo. Y es ahí cuando empezás a ver la vida de una manera distinta. Porque era como te decía recién, no todo lo que brilla es oro, pero cuando oro todo brilla, porque le encontrás la vueltita, le encontrás el punto. Como te decía en el audio, para mí estos 2 meses han sido tremendo, catastrófico, me han bombardeado por todos lados, me han tirado por todos lados, pero llamarada. Y sé que es cuando uno trabaja por las cosas de Dios, siempre me van a tirar palos por todos lados. Pero perfecto, acá lo asumimos, acá lo enfrentamos, le ponemos el pecho a la bala. Pero la oración. Porque con la oración vos lográs enfrentar todo esto que te pasa y lo ves de una manera distinta. Con la oración enfrentás y podés ver las cosas que te pasan y podés encontrarle una solución. Y también saber esperar. Hay veces que uno se desilusiona porque dice, la pucha, todo, tuki, 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 justo uno tras otro, me tocan todos los problemas juntos, me ha hecho una maldad. No, no, no te han hecho una maldad. Solamente que es los procesos de la vida y tenés que saberlo pasar. Porque son en esos momentos duros donde uno aprende, son en los momentos duros donde uno crece, son en los momentos duros donde uno asume su realidad de vida. Y termina con el Padre Nuestro, ¿no? No me voy a detener porque la verdad que para hacer un retiro espiritual con todo el Padre Nuestro, con todo lo que implica, pero me quiero quedar con algunos puntitos, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, te lo voy a detener en 3 puntos. Primero, saber que Dios
está en tu vida siempre y que lo único que va a sanar tu corazón es siempre esperar el reino de Dios. Esperemos el reino. Dios está siempre y que se haga siempre su voluntad. Eso es lo primero, a sentir de que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Lo segundo, Dios siempre te va a sostener en esta vida. No te aflojes, no te abandones, no te desesperes. Siempre Dios te va a dar una oportunidad, una salidita. Siempre está la salidita de Dios. Y por último, aprender a perdonar. Cuando realmente aprendes a perdonar en la vida, puedes vencerlo todo. ¿Por qué será que Dios no nos dice, pidan milagros, pidan esto? No, no, no. Que nosotros podamos aprender a perdonar. Porque en esta vida el que aprende a perdonar ya tiene una vida que es un milagro. Porque sabe llevarla a la vida adelante. Porque sabe enfrentarla a la vida con todos los golpes que tiene. El aprender a perdonar te lleva incluso a vencer el mal y a soportar todo tipo de mal. Por eso, querido amigo, querida amiga, soporte todos estos males que le tocan. No deje de perdonar. No deje de luchar por el camino del perdón. Sé que es difícil y que cuesta años, pero es comprender la vida de las personas. Es entender la vida de las personas. Una vez me tocó acompañar a un amigo. Esto es un hecho real, un hecho verídico que no me pasó a mí, sino a una persona muy cercana, a la cual tenía un papá que era muy complicado, ¿no? Era un papá muy difícil, era un hombre muy rudo, muy duro, pero sin embargo tenía mucho amor por Marcelo. Voy a poner el nombre Marcelo para no herir susceptibilidades. Marcelo jugaba con su papá, el papá siempre lo tenía, pero bueno, siempre era rudo, era duro, porque el papá venía de una familia ruda, dura. Su papá nunca le dio cariño, ¿no? Entonces, Marcelo, mientras iba creciendo, la relación con su papá también fue cambiando. Porque sí, cuando el hijo iba creciendo, el papá creía que para educar a su hijo como lo educaron a él, tenía que ser rudo, tenía que ser duro, no perdonarle ni una, todo el tiempo amenazante, todo el tiempo violento. Y entonces, imagínate, Marcelo no iba a tener una visión de un padre bueno como proponemos acá en el Evangelio, porque su papá no era bueno. Bueno, era bueno, pero era muy exigente, muy estricto, muy duro, hasta incluso trataba de usted al papá y el papá lo trataba él de usted. Un día, el papá de Marcelo, voy a poner Ricardo, por poner un nombre, Ricardo llegó emborrachado a la casa y le pegó a su mamá, ¿no? Porque estaba borracho, le pegó a la esposa y Marcelo lo vio. Es más, Marcelo fue a separar, una situación horrible, una situación difícil. El papá se fue y de la casa y la mamá quedó llorando. Marcelo no lo quería a su papá, no lo quería ni ver, no quería saber nada de su papá. Hasta incluso podría decirte que llegó a decir lo odio al papá. Eran las 2 de la mañana y la mamá estaba ahí atenta porque hacía mucho frío, como hace ahora, y no aparecía Francisco, no volvía. La mamá le dice a su hijo, a Marcelo, le dice, Marcelo, anda, fíjate dónde está tu papá. Marcelo dice, no, mamá, sí, mira lo que hizo, es un desgraciado esto. Anda, fíjate de tu papá, anda, fíjate. Marcelo, con el rencor y con la bronca y el enojo de su situación, y donde una mamá le pide que vaya a ver a su papá, que él no quería ver, salió Marcelo a buscar a Francisco. En esa noche friolenta, Francisco estaba tirado debajo de un árbol, llorando. Cuando estaba llegando Marcelo, le escuchaba a su papá, a Francisco, que gritaba, Dios, ¿por qué me ha castigado? ¿Por qué me has dado un papá que siempre me pegaba? ¿Por qué me has dado una mamá que nunca velaba por mí? ¿Por qué tengo que salir a trabajar desde los 5 años? ¿Por qué tuve que mantener a mi papá y a mi mamá después? ¿Por qué nunca recibí un regalo de mi papá y de mi mamá? Y gritaba. Y seguía. ¿Y por qué nunca me ha atendido mi papá cuando yo estaba enfermo? Porque supuestamente estaba trabajando. ¿Por qué yo tenía que ir a comprarle la bebida alcohólica a mi papá y después se emborrachaba? Y mira, ahora yo estoy tomando. Y seguía Francisco, gritando, llorando. Y yo no le puedo dar lo mejor a mi familia. Mirá el monstruo que soy. Mirá el error que cometo siempre. Ahora mi mujer y mis hijos no me quieren. Cuando escuchó todo eso Marcelo, de su papá, Marcelo se fue corriendo a abrazarlo y a decirle, papá, tranquilo, te queremos, vamos a la casa. Y el Francisco decía, no voy a ir a la casa, no, no me merezco esto, no me merezco esta familia, no me merezco esta gente. No, papá, y seguía, no, papá.
Y seguía Francisco gritando, no merezco esto. Marcelo, le dijo papá, más allá de todos los errores que tengas, vos sos mi papá, vos sos mi papá. Vamos a la casa. Lo logró llevar Marcelo a la casa y es como comenzó un nuevo camino con su papá. Obviamente que no te voy a contar más cosas porque la verdad que no va a dar el tiempo, ya he comenzado tarde la misa, pero te digo una cosa, la insistencia de Marcelo lo llevó a cambiar a Francisco. La insistencia de este hijo lo llevó a cambiar a su papá. Insistile a tu Padre Dios que te ayude a cambiar cosas de tu vida. Dios te va a escuchar. Pero Dios también constantemente insiste en que vos estés al lado de Él, a pesar de que vos sigas marcando tus errores, tus debilidades, las macanas que te mandaste. Dios sigue apostando por vos como ese Marcelo buscaba a su papá Francisco. Dios, el Hijo único, sigue buscándote y sigue diciéndote, ya está, vamos a la casa, ya está. Deja de estar echándote culpa, deja de estar renegando por cosas del pasado, ya está. Deja de estar viviendo con las amarguras de las macanas que te mandaste, de lo que viviste, ya está. Podés salir adelante, pero date la oportunidad. Cuando reces el Padre Nuestro, acordate que Dios sigue insistiendo de que te ama. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, recibe estos dones que te presentamos y al contemplar a Cristo, sacerdote y víctima, concédeme a mí, que participo de su mismo sacerdocio, la gracia de ofrecerme cada día como víctima agradable en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor. Y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos juntos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos en nuestros hogares el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Ah, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz.
que así sea. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de quien procede todo don perfecto, por la participación en esta Eucaristía, concédenos obrar con rectitud y predicar la verdad, de manera que con las palabras y con las obras enseñe a los fieles el valor de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una Ave María y encomendemos a las personas que más necesitan de nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús resucitado. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día, que la paz sea hermoso. Disfruta de la familia, disfruta de la gente. Y saludo a la gente de Córdoba. 27, 28, 27, 18 y 30 en el Colegio del Huerto. 28, 19 y 30 en la Catedral. ¿Y sabes qué tenés que llevar para pagar la entrada? Simple, un alimento no precedero. Sí, lleva un alimento no precedero. Ya Dios en su providencia nos va a dar una manito para llegar, porque me voy a ir en la camioneta, vamos a pagar ya, no te preocupes de eso. Pero vos llevas un alimento no precedero. Así ayudemos a los más pobres, a los más necesitados de la zona de Córdoba. Que Dios te bendiga. Y hasta el cielo nos paramos. Salve, oh reina, dulce madre nuestra. Toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.